Es un centro de comunicaciones. Aquí convergen vías de comunicación importantes con 9 estados. Tiene comunicación con Coahuila, hacia Coahuila, hacia Tamaulipas, a San Luis Potosí, a Guanajuato, Aguascalientes, hacia Jalisco, hacia Nayarit, Durango y a Chihuahua. Son 9 estados en los cuales se comunica aquí Zacatecas, y eso lo convierte en un centro importante, y también para los grupos delincuenciales representa una situación que les puede favorecer para sus actividades ilícitas. Luego de que el día de ayer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que se reforzará la seguridad en el estado de Zacatecas con 1.954 elementos militares y 1.644 agentes de la Guardia Nacional para revertir la ola de violencia que azota la entidad. El día de hoy, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, el secretario reveló que los homicidios dolosos ocupan el 5º lugar a nivel nacional y la extorsión 1er lugar a nivel nacional, y que estos delitos tienen una tendencia a la alza en el estado de Zacatecas. Los municipios con más incidencia delictiva son Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas. 9 municipios no cuentan con policías, estos son Apulco, Loreto, Monte Escobedo, Cuauhtémoc, Mazapil, Tepetongo, Villa García, Villa Hidalgo y Melchor Ocampo, por lo que se reforzarán con la Guardia Nacional. Bien, muy buenos días. Vamos a ver la situación de seguridad pública en el estado de aquí de Zacatecas. Adelante con la primera lámina. Y nada más como información, 58 municipios que conforman el estado con 1.622.138 habitantes y 5 municipios en los cuales se concentra el 45.5% de la población, que son Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Pinos y Río Grande. Y más adelante vamos a observar que los eventos delictivos también están concentrados en esas áreas. Adelante, por favor. La asistencia del señor gobernador a las reuniones de la mesa de seguridad se han efectuado a partir de que tomó posesión 47 sesiones, a las cuales ha asistido en su totalidad, atendiendo la mesa, dirigiendo los esfuerzos conjuntos que se hacen Estado y fuerzas federales. En cuanto a incidencia delictiva, tenemos aquí lo que es homicidios dolosos y extorsión con tendencias hacia la alza, al igual que ya haciendo la suma total de los delitos de alto impacto, también tienen una tendencia a la alza. Y en los delitos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas, robo a casa habitación y robo a transportes, están hacia la baja. Vamos a ver cada uno de ellos. Homicidios dolosos, con una tendencia hacia la alza, tiene un 5º lugar a nivel nacional el estado en este delito, y aquí podemos observar en la gráfica cómo en el 2021, en este año, llevan 948 eventos, y en el mes, en este mes de octubre, 107 en el mes de octubre, que es hasta donde llega la información que nos da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene 107 eventos. En el secuestro, a pesar de que tiene el 3er lugar a nivel nacional, ahorita la tendencia ha sido hacia la baja. También podemos observar en esta gráfica del acumulado anual cómo en el 2019 tenía 47 eventos de secuestro, en el 20 logró reducir a 35 y ahorita en este año solamente 13. Ayer informaba la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que un 59% se ha bajado este delito gracias al esfuerzo que ha hecho CONADE con el Estado y está trabajando para reducir este delito que se presenta en el estado. En robo a vehículos, una tendencia a la baja. En octubre se presentaron 109 eventos, en el año llevan 1.005. En extorsión, también el delito que va con una tendencia es a la alza, con 35 en octubre. Aquí podemos ver 391 en el 2021 y 362 en el 2020. Tiene el 1er lugar a nivel nacional. En la trata de personas, también un delito que
va con una tendencia hacia la baja. El robo a casa habitación y la misma tendencia hacia la baja, con 28 eventos en octubre, 333 en lo que va del año. El robo en transporte, 4 eventos, la tendencia es a la baja, 4 eventos en octubre, 17 en el año. El total de delitos de alto impacto, 785 delitos registrados en octubre, con un total de 7,777 en el presente año. El Estado, considerando la cantidad de homicidios dolosos en la presente administración y hasta octubre, tiene el 15 lugar. Aquí tenemos la media es de 2,645 y el Estado tiene 2,300. Si consideramos este mismo tipo de delito, pero por cada 100,000 habitantes, el Estado ocupa el quinto lugar con 142 homicidios y siendo la media 72. Los municipios de mayor incidencia delictiva. Aquí es lo que mencionaba que coinciden con los de mayor población. Aquí tenemos Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, los que tienen la mayor cantidad de incidencia delictiva. En cuanto a fuerzas de seguridad pública, también tienen un total de 1,470 policías en esos municipios de mayor población. En conjunto con la Policía Municipal se hace un total de 2,187 elementos con un déficit de 55% de conformidad a los promedios que establece la ONU para esta situación de seguridad pública. En estos tres municipios que tiene una incidencia importante, tiene el 62% de su fuerza, está ubicada en esos municipios para atender la situación delictiva. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, se tienen por parte de la Secretaría de la Defensa 1,744 elementos, por parte de la Guardia 1,644, siendo un total de 3,388 elementos operativos. Que estos, junto con Policía Estatal y Municipal, hacen un total de elementos operativos de 5,177, de los 6,101 que son. Todos ellos, todo este despliegue operativo trabaja en las seis coordinaciones regionales de la Guardia en la que se divide el Estado. Adelante, por favor. Tenemos aquí la construcción de las compañías de la Guardia Nacional. En el 2020 se terminó la construcción, establecimiento de una en Jerez. En este año están tres, una en Zacatecas, en un municipio en Río Grande, en Moyagua de Estrada. Ya las tenemos concluidas y vamos a acelerar el proceso de equipamiento para que a la brevedad estén disponibles ya para el personal que despliegue aquí. De conformidad a las instrucciones del señor presidente, vamos a darle una prioridad importante a esto. También en el 2022 al 23 se tiene considerado tres instalaciones en Fresnillo, dos en Zacatecas, dos en Guadalupe, una en Valparaíso y una en Sombrerete, total 9, que también de igual manera la instrucción del señor presidente es que le demos prioridad para la construcción, iniciando el año una vez que tengamos los recursos, que también los vamos a acelerar, poder iniciar la construcción de inmediato de estas compañías para que el Estado cuente en total con 16 instalaciones de la Guardia, 13 que serán compañías, más una coordinación estatal y dos coordinaciones de batallón para poder atender de manera eficiente la seguridad de los ciudadanos. La que sigue, a ver, una adelante, aquí y ahorita nos regresamos a la otra. Este es el plan que se explicó el día de ayer, donde va a haber un refuerzo, donde vamos a tener tres áreas: la parte norte, la central
y la parte sur, en donde en la norte habrá 804 elementos, en el centro 1940 y al sur 1104. Y además de eso, los refuerzos de lo que es la zona militar de San Luis, de Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco también con 550 efectivos que estarán cubriendo esta parte. Como resultado de... A ver, la siguiente, por favor, le regresamos. Aquí también, como resultado del análisis que se hizo ahorita en la reunión con el señor presidente, el señor gobernador y las instancias de seguridad del Estado y federales, se vio esta situación de los municipios que están sin policías. Aquí tenemos 9 municipios que no cuentan con policías y uno de los acuerdos que se determinó en la mesa que llevamos a cabo es reforzar estos municipios con Guardia Nacional. Además de los efectivos que ya teníamos considerados, aquí se reforzará con Guardia Nacional para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Y también le damos hacia adelante, por favor, regresamos a donde está el despliegue. Y también vamos a cubrir. El Estado es un nudo de comunicaciones donde tiene pues la posibilidad de salir a diferentes estados o de llegar de diferentes estados. Entonces es otra de los acuerdos adicionales en cuanto al ámbito de seguridad será que vamos a establecer puestos militares de seguridad en las vías de comunicación que llevan hacia Durango, hacia Coahuila, a San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, todo hacia Nayarit, todo el estado estará cubierto con estos puestos militares de seguridad sobre las vías de comunicación para poder garantizar garantizarle al Estado su seguridad. Estos son efectivos que serán también adicionales. Entonces, además de lo que habíamos mencionado el día de ayer, se incrementa la Guardia Nacional para los municipios que no tienen policía y los puestos militares de seguridad en todas las vías de comunicación que llegan al Estado. Adelante, por favor. En seguridad de instalaciones vitales, tenemos aquí en el Estado una sola instalación de Pemex, la TAD, aquí en Zacatecas, que se le da seguridad con 49 elementos. En cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se tiene una aportación de 186.2 millones de pesos en el ámbito federal y del Estado 50 millones, que hacen un total de 236.2 millones de pesos. Y en el Fortamun, que es el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, la aportación federal es de 1.085.8 millones de pesos. En cuanto a los programas sociales, están presentes 9 programas sociales aquí en el Estado, entre ellos becas para el bienestar, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, las tandas del bienestar, personas con discapacidad, niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, créditos a la palabra y seguro de vida para jefas de familia. Hacen un total de beneficiarios de 261.092 y con un monto de 1.504.5 millones de pesos. Estos programas son importantes en el ámbito de la seguridad, que además entre los otros objetivos que tienen los programas, pues también atienden las causas que originan la inseguridad o la presencia delictiva, la incidencia delictiva. Por eso son importantes para la seguridad del Estado también. En cuanto a las sucursales del Banco del Bienestar, están consideradas 62 instalaciones aquí. Tenemos concluidas 35 instalaciones.
están en ejecución 5 y están 22 pendientes de iniciar. Esto es por lo que estamos consiguiendo los terrenos que necesitamos para ello. Ya el Estado nos está apoyando para poder con rapidez tenerlos e iniciar el proceso de construcción y atender a la ciudadanía. En cuanto al plan N3, plan Marina y plan Guardia Nacional, en el estado se han registrado 63 heladas, 55 incendios forestales, 3 urbanos, 12 eventos de lluvias, 16 accidentes vehiculares y ferroviarios, explosiones de polvorines, derrumbes. Para atender todos estos eventos han sido empleados 2.527 elementos con 282 vehículos. Y en cuanto a rescate y búsqueda, tenemos en la base aérea militar de Zapopan un personal, un subcentro que atiende aquí lo que suceda en Zacatecas y ha sido activado en 2 ocasiones y ha auxiliado a 9 personas aquí en el estado. Pues es todo el informe sobre la situación de seguridad. Listo, señor.